Ahora les presentamos esta charla donde Cristian Ramírez nos platica sobre cómo en Mercado Libre utilizan una técnica llamada análisis topológico de datos para detectar patrones y relaciones entre los datos con el propósito de detectar casos de fraude. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a platicar un poquito de una técnica que es relativamente nueva, tendrá más o menos unos 20 años, tiene más historia, pero tiene más o menos unos 20 años que se aplica en este tipo de cosas. Es el análisis topológico de datos. Voy a dar un poquito de contexto, no para hacer promoción, sino más bien para que vean el tipo de operación que tenemos y con ese tipo de operación y con esos números en mente, por qué es importante y por qué buscamos este tipo de soluciones para resolver nuestros problemas. ¿Okay? En Mercado Libre manejamos volúmenes de dinero bastante considerables. Por ejemplo, en la página amarilla, la que ustedes conocen, manejamos cerca de 32 billones de dólares el año pasado y el mercado pagó 112 billones de dólares. Entonces ya se imaginarán que los intentos de ataque, de fraude, son muy, muy recurrentes debido a esos volúmenes que estamos trabajando. ¿Okay? Para tener esos números, obviamente, pues por atrás necesitamos una gran infraestructura, muchos modelos que estén soportando, muchos modelos que estén tratando de analizar las distintas operaciones que tengamos, porque si se fijan, tenemos cerca de 36 compras por segundo y tenía por aquí la otra estadística de cuántos y 181 transacciones por segundo con Mercado Pago. Entonces son volúmenes muy altos de transacciones y entonces tenemos que tener herramientas que nos permitan analizar esos volúmenes de datos de este rango. ¿Okay? Bueno, ¿de qué se trata todo esto y para qué vamos para allá? El análisis topológico de datos lo vamos a ocupar nosotros, o lo estamos ocupando, para detectar algo que se llama concept drift. El concept drift es cuando la relación entre la entrada y la salida de un modelo ha cambiado, ya sea por el tiempo, por el ecosistema propio, por alguna variable alterna, etc. ¿Okay? Tenemos cuatro tipos de concept drift identificados. El primero, que es cuando ocurre de repente, es decir, tenemos un clasificador que en el tiempo se comporta de cierta manera, y pasa algo de repente y ¡fum! Y ese clasificador cambia. ¿Vale? Puede ser alguna variante, por ejemplo, como el COVID, que de la noche a la mañana nos cambió el mercado. ¿Vale? O puede ser algún otro tipo de elemento, la guerra en Ucrania, etc. ¿No? Tenemos otro tipo de concept drift, que es el incremental, donde tenemos nuestro clasificador, que va funcionando normalmente en el tiempo, y poco a poquito empieza a desviarse. A lo mejor por cambios en el mercado, cambios en la población, cambios en yo qué sé. ¿Vale? Tenemos cambios que son graduales, que va normal, de repente salen, de repente se compone automágicamente, ¿sale? Y tenemos cambios que son reocurrentes, es decir, cambios que va normal, de momento aparece, se mantiene así mucho tiempo y después regresa. ¿Okay? Todo esto es porque nosotros en prevención de fraude ocupamos muchísimos modelos de clasificación para identificar si nuestras transacciones son correctas, son riesgosas, son en algo que nosotros llamamos charback, es decir, dinero que tenemos que estar regresando, etcétera, ¿no? Entonces, para eso ocupamos este tipo de elementos y nosotros tratamos de identificar qué es lo que pasa. Ok. Ahora bien, hay muchísimos métodos para identificar lo que es el concept drift. ¿Sale? Tenemos, por ejemplo, test de Kolmogorov-Smirnov, tenemos Adwin, etcétera, ¿no? Hay muchísimos que pueden encontrar en la literatura. Nosotros vimos que todos estos, para específicamente nuestro negocio, no funcionaban. Tuvimos que inventar un par de nuevos detectores. ¿Okay? Una vez que ya lográbamos identificar esto, ya tenemos identificado en qué momento ocurre el desvío, ya tenemos identificado cuándo está pasando este fenómeno. Ahora sí, nos vamos a para qué ocupamos el análisis topológico de datos. ¿Okay? Ya teníamos identificado, como les decía, cuándo sucedía, en qué momento estaba pasando, pero no sabíamos por qué estaban sucediendo estos desvíos. Tenemos además muchos modelos que cuidan otros modelos para saber qué es lo que está pasando, pero en algunos casos se nos estaban yendo algunos eventos donde no podíamos estar controlando o saber la causa raíz de eso. Entonces eso derivaba en otro tipo de problemas donde teníamos que limitar a lo mejor la oferta de crédito o estar limitando los montos o estar limitando la aceptación de cierto tipo de tarjetas, porque no sabíamos cuál era realmente la causa. Como les decía, tenemos unos volúmenes tan altos de información que es muy complicado al vuelo saber qué es lo que está pasando. ¿Okay? Entonces, bueno, como todo en la vida, los Simpson tenían la respuesta. Aquí en esta, ¿viste el apuntador? Esta parte es muy interesante, que es un chiste topológico.
todos aquellos que hayan llevado alguna clase de topología en la prepa, en la universidad, sabrán eso, ese chiste de que un topólogo es aquella persona que no distingue entre una dona y una taza de café, ¿no? Entonces, bueno, este chiste en particular es muy bueno y ahorita lo regresamos para entenderlo. ¿Qué es esto de la topología? La topología es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las formas de las figuras, ¿sale? Más allá de lo que son las dimensiones, nos enfocamos en lo que son las formas. Por ejemplo, para esta taza, si una taza, imagínense que la tienen con Play-Doh, de una cierta manera podemos agarrar y apachurrarla y volverla una dona, ¿sale? Como se ve por acá. Es a lo que se refiere la topología. Estudiamos las formas. Dejo de apuntar. Bueno. Estudiamos más que las dimensiones, las formas. ¿Okay? Imagínense, igual también tenemos un Play-Doh. Ese Play-Doh lo tenemos una esferita. Hemos jugado todos. Lo agarramos, lo apachurramos, lo podemos volver un cuadradito. Si agarramos y lo podemos moldear, le hacemos un hoyito, pero sin perforarlo, lo volvemos un vaso, etcétera, ¿no? Eso es básicamente lo que estudia la topología. Las formas, y esas formas tienen hoyos, huecos, y a partir de esos huecos es que podemos identificar cosas, ¿va? Ese es como el trasfondo de esto. El análisis topológico de datos es una técnica en la cual nosotros lo que vamos a estar buscando son formas de nuestros datos. Nuestros datos como tal tienen cierta forma implícita, que lo que vamos a tratar de hacer con estas técnicas es extraerlas, ¿okay? Para esto, ¿por qué nos fuimos por aquí? Ya habíamos probado muchas maneras de identificar cuáles eran las causas de esto, pero no encontrábamos, ¿okay? Lo que necesitábamos básicamente era analizar muchísimas features al mismo tiempo. No les puedo dar un número exacto, pero nuestros modelos de prevención de fraude andan en el orden de las más de 3,000 features cada modelo. Y tenemos cerca de 2,000 modelos corriendo al mismo tiempo, todo el día, todos los días. Entonces tenemos un montón de features que revisar, tenemos un montón de modelos que revisar. Entonces necesitábamos algo que fuera muy, muy, muy rápido para analizar esto. Probamos antes con algo que se llama análisis multivariado. Yo creo que por ahí alguien lo ha estudiado. Han visto que existen técnicas, por ejemplo, Isolation Forest y demás. Probamos, no nos funcionó. ¿Por qué? Por lo mismo. Son muchas features y revisar de a dos en dos no nos ayuda mucho, que digamos. ¿Okay? Entonces, por eso nos fuimos por esta parte del análisis topológico de datos, ya que tiene dos características que identificamos. Uno que es agnóstico. Es decir, no importa el tipo de datos como vengan, podemos tratarlos de forma similar. Y otro que es muy rápido de procesar. Podemos procesar altas dimensiones, datos de muy alta dimensión de forma muy rápida. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo va esto? Les voy a explicar un poquito de la topología. En topología los matemáticos se complican mucho, pero tenemos varios elementos que nos describen ciertas formas. ¿Okay? Tenemos el elemento más sencillo, que es un punto o un cero simplex o un cero simplejo. Tenemos lo que son dos puntos conectados, ¿sale? Que es una línea, la que conocemos normalmente, o un uno simplex. Tenemos lo que es un triángulo, tres puntos con tres conexiones y un hueco adentro. Y tenemos lo que es un tetraedro o un tres simplex, ¿sale? Son como las figuras básicas que existen en esto de la topología, ¿okay? Adentro también tenemos diferentes características. Como les decía, nos vamos a enfocar en lo que es el estudio de las formas, ¿okay? Si se fijan por allá, tenemos otro par de elementos. Que tenemos ya estos elementos por sí solos, vamos a tratar de conectarlos. Tenemos puntos que se conectan, ¿sale? Son componentes conectados o H1s, elementos que tienen un hueco, como les decía, como el triángulo, como la taza, como la dona, etcétera. Esos son que tienen huecos y elementos que tienen cavidades. Cavidades topológicamente es algo así como la parte de adentro de un elemento, ¿sale? Como la parte de la esfera, como donde está el diámetro, eso es como la cavidad. ¿Va? Entonces, ahora bien, aquí viene lo interesante. ¿Qué es lo que hacemos con esto del análisis topológico? Ocupamos herramientas que vienen del análisis topológico algebraico, como lo que sería la homología persistente, que tiene todo el espíritu de la estadística, donde seleccionamos una muestra y de esa muestra lo que va a tratar de hacer es representar la generalidad de todos los datos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos nuestro espacio de datos, ¿sale? Imagínenselo, en dos dimensiones, y a partir de ese espacio de datos, mediante ciertos algoritmos, ahorita vamos a platicar de ellos, lo que hacemos es que empezamos a construir estos elementos que son simpliciales complejos. Los simpliciales complejos son conjuntos que nos permiten encontrar este tipo de formas, ¿sale? En dos dimensiones es muy fácil de identificar. Básicamente lo que vamos a estar haciendo es que para construirlos tenemos nuestros puntitos. ¿Y cómo podríamos conectarlos? Ah, pues bien fácil. Lo que hacemos es que le empezamos a construir circulitos alrededor de esos puntos y vamos empezando a crecer poco a poco esos circulitos. Va a llegar el punto en que se empiecen a conectar. Si se fijan aquí, tenemos, por ejemplo, 20 puntos. Esos 20 puntos tienen un círculo que los rodea de radio cero. ¿Qué pasa si empezamos a construir círculos más grandes?
Tenemos aquí estos elementos, ¿sale? Donde tenemos un radio epsilon 1 que va empezando a crecer. Y conforme empiezan a crecer, esos círculos se empiezan a tocar unos con otros. Al tocarse unos con otros, empiezan a construir este tipo de figuras, ¿sale? ¿Qué pasa si crecemos nuevamente el radio? ¿Sale? Tenemos ahora 7 elementos de componentes conectados, ¿sale? Porque empiezan a generar esto. ¿Okay? Ahora bien, esto es para 2 dimensiones. Si lo hacemos para muchas dimensiones, también funciona. En lugar de construir círculos, pues empezamos a construir esferas n-dimensionales, se van a empezar a conectar. Cuando se empiecen a tocar, se empiezan a conectar y eso empieza a generar este tipo de figuras. Este tipo de figuras ya es propiamente la parte interesante de esto, que es la topología. La topología tiene un elemento que se llama los invariantes, es decir, a formas iguales, lo único, no nos importa... tanto, como les decía, la dimensión, sino nos importa cómo se ven. Por eso los seres humanos somos muy buenos para ver invariantes. Por eso ustedes pueden identificar una A escrita con letra, no sé, con Times New Roman, o con Arial, o con otro tipo de fuente. Pues, si ven una A apachurrada, identifican ustedes como una A. Si ven una E, lo mismo. Si ven un 1, si ven un 2. Por eso los seres humanos somos muy buenos para identificar invariantes. Pero las máquinas no. Entonces hay que ayudarles y hay que empezar a construir este tipo de cosas. Okay. Entonces con esto podemos ya empezar a darle forma a nuestros datos. Como les decía, si partimos más de las 2 dimensiones y si partimos de las n dimensiones, podemos también empezar a construir esto. Esto solamente está representado ahorita en 2 dimensiones, pero aplica para n dimensiones. ¿Va? Ahora bien, este es un ejemplo de cómo se construyen. Ya que tenemos esto, okay. Entonces ahora imaginemos, como les decía, imaginen que empezamos a construir esto. Esta es una herramienta que se llama el barcode. Básicamente lo que hacemos es corremos un elemento, que en este caso es el tiempo, y empiezan a salir las cosas, ¿no? Empiezan a salir los simpliciales complejos y empiezan a darse las formas, ¿no? Dependiendo de cuántos empiezan a conectar, empiezan a aparecer objetos, ¿okay? Esto es una herramienta que se llama homología persistente. ¿Qué es lo que trata de hacer? Los datos tienen cierta forma y entonces esa forma es resistente al ruido. Si ustedes toman sus datos de sus modelos, de lo que tengan en un día 1, esos datos van a tener la misma forma en el día 2 y deberían de tener la misma forma en el día 3. Si ustedes los empiezan a construir, eso empieza a generar por ahí. Esa fue la intuición que nos llevó a esto. Si nosotros tenemos la misma forma todos los días, ¿qué es lo que pasa cuando cambiamos en ese día o tenemos un día donde cambia la forma? Generalmente, como les decía, la intuición fue, si algo cambia de forma, es porque tenemos algo muy fuerte que está generando que los datos empiecen a irse hacia otro lado. Entonces, es un indicio de un ataque que algunas otras de las muchísimas herramientas que tenemos no detectaron. Entonces, esto lo detectó a partir de eso, ¿sale? Entonces, bueno, ese es, como les decía, estos se llaman diagramas de código de barra que son basados en algo que se llama homología persistente. Como les decía, es básicamente la misma forma, ¿okay? Ahora bien, vamos a lo interesante. Si tenemos eso, podemos construir estos. Estos se llaman diagramas de persistencia. Si se fijan, tengo por ahí varios datos, varios clusters. Tenemos datos aleatorios, tenemos datos clusterizados y tenemos anillos. ¿Okay? Lo interesante de esto es que ahora, en lugar de empezar a construir a partir del tiempo, ¿qué pasa si empiezo a construir a partir de la escala? Es decir, con respecto al tamaño del radio que tiene ese dato a su alrededor. Si yo le empiezo a construir y empiezo a graficar cuándo nace y cuándo muere, me empieza a generar este tipo de información. Ahora, aquí es donde ya podemos hacer la comparación. ¿Pueden ustedes tomar una muestra, o lo que hacemos nosotros es tomar una muestra de esos teras que generamos día a día, y esos teras van a tratar de reproducir, esa muestra va a tratar de reproducir la misma forma que tiene toda la totalidad de nuestro universo de datos? Entonces ya no tenemos que ir por todos. En lugar de ir por los 100 teras que generamos al día solamente de fraude, podemos ir a lo mejor por uno o por un par de gigas, y eso nos empieza a generar esto. Podemos empezar a graficar eso, y en el día a día podemos empezar a generar este tipo de diagramas de persistencia. Como les decía, los diagramas de persistencia tienen esa característica de que son robustos al ruido. Si por ahí algún dato se tiene como aislado, se va a empezar a perder aquí los diagramas. Entonces no nos va a afectar tanto, ¿sale? Cuando ya tenemos muchísimas afectaciones, generalmente que son ataques o alguna afectación interna de la infraestructura, ya es cuando nos empieza por ahí a variar. Entonces, imagínense, por ejemplo, aquí tenemos nuestros datos aleatorios, nos genera este diagrama de persistencia. Si se fijan también, los clústeres también generan un diagrama de persistencia distinto, ¿sale? Tenemos por aquí elementos que son conectados, que empiezan a verse de este lado. Igual estos que tienen por aquí las cavidades, empiezan a verse también más separados, ¿sale? Entonces, cada uno tiene su distinta forma.
Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar esto? Como les decía, comparamos, tenemos día a día, y lo que podemos ir haciendo es comparamos el día 1 contra el día 2, contra el día 3, o contra N hacia atrás. Si vemos que existe una disparidad muy grande, es algo para estar estudiando. Ventajas que tiene esto, como les decía, es muy rápido de hacer el cálculo. Hay varios tipos de simpliciales complejos, pueden ser los de Vittori-Ribbs o los de Check. Nosotros usamos uno que se llama de Vittori-Ribbs para poder hacer el cálculo de manera muy, muy rápida. Podemos así estar analizando, como les decía, para cada uno de nuestros modelos de miles de features, de una manera muy sencilla, construir este diagrama y estarlo monitoreando de forma continua. ¿Okay? ¿Qué más bastaría? Pues una manera de estarlos comparando. No quiere decir que sea la única, no quiere decir que sea la mejor. Estamos ocupando lo que sería distancia de Wasserstein para estar midiendo entre ellos. Y eso también nos ayuda mucho a no solamente estar identificando el volumen o elementos estadísticos, sino lo que estamos identificando es tal cual la forma del diagrama de un día contra otro. Y eso es lo que nos está ayudando a identificar y a prevenir fraude. Como les decía, es una herramienta bien poderosa porque nos está ya diciendo, ah, ok, en este día en específico sí tienes un ataque, sí tienes un elemento que no has identificado con tus otras herramientas. Entonces ya con esto lo identificamos. Ahora bien, ahora viene, digamos, con la parte interesante. ¿Cómo identificamos qué es lo que está generando ese elemento, esa desviación? Ya identificamos que realmente hay una desviación de entre los muchísimos datos, de entre las muchísimas dimensiones. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, el análisis topológico nos regala otra herramienta que se llama el algoritmo de Mapper. Básicamente lo que vamos a estar haciendo es construir de nuestros datos en nuestro espacio de datos, lo que vamos a estar haciendo es transferir eso a un grafo, ¿sale? Ese es, digamos, como el pipeline que sigue todo el algoritmo y nos genera ese grafo. Ese grafo tiene la característica de que ya podemos construirlo a nivel features, ¿sale? Si ya nosotros por el otro lado identificamos que ese día hubo un problema, o en ese momento hay un problema, inmediatamente vamos y construimos el grafo, construimos los dos grafos y mediante una técnica que también inventamos nosotros, podemos hacer la diferencia de los dos grafos. Al hacer la diferencia de los dos grafos, y cada uno de esos nodos representa N features, ¿sale? Pueden ser 3, 4, 5, es de la manera en la que la estamos construyendo. Tampoco no puedo profundizar mucho en eso, pero la construimos de una manera distinta a cómo viene el algoritmo original. Y eso es lo que nos está dando, como les decía, son esas features. Entonces ya reducimos de 3,000 o 4,000 features que tenemos a saber cuáles son los nodos que están fallando. Pueden ser 3, 4 nodos y esos 3, 4 nodos tienen 5, 10 o 4 features. Entonces al hacer simplemente la reducción del grafo del día N menos el grafo del día N menos 1 o viceversa, en esa reducción ya nos salen específicamente cuáles son las features que nos están afectando. ¿Okay? Y bueno, para eso también tenemos un montón de herramientas. Hay un paquete en Python que podrían ocupar, que es el Scikit TDA, que ya trae estas herramientas ya preconfiguradas y les puede ayudar mucho a identificar este tipo de cosas. Entonces, básicamente esa es la forma y la manera en la cual nosotros estamos ocupando el análisis topológico de datos para identificar estos desvíos o estos ataques. ¿Okay? Ahora bien, aquí tiene muchas X porque tal cual puse la estructura de algo que nosotros llamamos un postmortem. Un postmortem es un evento que pasó y tratamos de reportarlo. ¿Okay? Puse X en los datos confidenciales, pero básicamente la idea que les quiero transmitir es que esta técnica permite identificar problemas que de otras maneras sería imposible. Este fue un evento que sucedió el año pasado, donde en nuestro feature storage hicieron un deployment de unas nuevas características y esas características las ocupaban varios modelos, pero no estaban bien calculadas y lo que pasó es que empezaron por ahí a tener problemas de rechazo. ¿Okay? Nosotros, el deployment fue hecho el día 23, el día 24 mi equipo avisó al dueño de ese modelo que existía un problema. Ellos, el dueño del modelo, el dueño del feature storage lo revisó la ingestión, revisó cómputo, serving con las otro montón de herramientas y no detectaron nada. El día 26, nosotros seguimos insistiendo que había un problema y vía negocio empezaron a avisar, oye, empieza a haber más rechazos, empieza a haber más problemas y nuevamente se le avisa otra vez al área de Feature Storage, vuelven a revisar, no detectan ninguna anomalía, usaron herramientas tradicionales, herramientas estadísticas muy poderosas que existen, herramientas comerciales, ninguna lo detectó, ¿sale? El día 27, nuevamente alertamos porque en otros dos flujos que ocupan esos features empezaron a haber problemas. Se tomó la decisión de darle rollback y posteriormente en un análisis que llevó más o menos unos 40 días identificaron el problema. Entonces, si se fijan, es una herramienta muy poderosa porque a pesar de que por medios tradicionales hizo un análisis muy, muy, muy robusto, no se encontró.
La herramienta seguía diciendo que había un problema y para encontrar el problema tardamos más de un mes en encontrar la raíz. ¿Okay? Entonces, esto es lo poderoso de este tipo de herramientas. ¿Vale? Ok, algunos hallazgos y apuntes finales. Como les decía, nuestra herramienta ha detectado problemas severos. No les puedo dar una cifra exacta, pero digamos que andamos por arriba de los entre 15 y 20 millones de forma muy discreta, de forma muy optimista de cuánto es lo que hemos ahorrado, posiblemente sea más. ¿Vale? En casos muy, muy importantes de falla, ha sido el primer elemento que ha alertado esto y ha sido el elemento que ha dicho tal cual dónde viene la falla. Identificamos las features tal cual de dónde vienen y esas features han sido, en más del 99% de los casos, realmente la causa raíz de estos problemas. ¿Okay? También nos ha ayudado a identificar falsos positivos, que aunque no son problemas, sí son anomalías. Por ejemplo, cambios en poblaciones o campaña. Allá en Brasil somos patrocinadores del Big Brother Brasil y entonces la gente se vuelve loca. Hay ahorita una audiencia, algo así como de 50 millones de personas diario, algo por el estilo. Entonces todos los fines de semana se corren promociones. Entonces imagínense 50 millones de personas entrando para hacer alguna compra que les pide el programa o algo por el estilo. Empiezan a verse afectaciones en los modelos. Como tal, como les digo, no son problemas, no son problemas, pero sí son anomalías y este tipo de herramientas nos ha ayudado a identificar que nada más se trata de eso, que no hay ningún cambio de problema. ¿Okay? Ha también detectado problemas propios de nosotros en infraestructura, como les decía, de recolección, de almacenamiento, como este que les comenté de los feature storage. Entonces, bueno, tiene muchísimas aplicaciones. Ahorita estamos estudiando también cómo aplicarlo a series de tiempo. Por ahí vimos que ya podemos aplicar el teorema de takes, un teorema que se llama teorema de encaje, para aplicarlo a series de tiempo. Entonces también es posible aplicar análisis topológico de datos a series de tiempo e identificar por ahí cuando pueda presentarse algún problema. Ahorita lo estamos tratando de ver con la parte de criptos para ver cuándo puede existir o no un posible crash. Todavía no tenemos nada certero, pero por ahí va el asunto. ¿Vale? Bueno, esto es, como les decía, es una herramienta que ocupamos para nuestra solución in-house, que tal cual es from scratch. No existe nada en el mercado o alguien que también esté haciendo análisis topológico para identificar este tipo de cosas. Y como les decía, bueno, es algo que es agnóstico y también estamos ya probando afuera de prevención de fraude, también para lo que es la parte de cómputo de visión y algo que nosotros llamamos Machine Learning Appliance, que es referente a recomendaciones y demás. ¿Okay? Entonces, bueno. Y tan tan.